Israel de México, un kilo. Muy buena calidad. No salió ni uno. De Chile, ¿verdad? No. ¿Qué? Puerto Rico. Tiene un acento. Casi un kilo. Poquito, pero de la buena. De la buena. No es cantidad, es calidad. Yo ayudé ahí. ¡Qué mentira! ¡Wow! 2 kilos y medio. ¿Más? ¿5? A ver. No tomo. 2 kilos. Wow. Okay. Play. Bueno, mal que bien, nos fue bien. Nos fue bien. Hicieron una bonita colecta, chicos. Felicitaciones. Para el café del almuerzo. Observamos que la almendra sale la parte de adelante de la máquina. Esta almendra alcanza a salir con cáscara. Lo que hacemos es utilizar esto que se llama la zaranda, que es literalmente un filtro. Pasa la almendra y a la parte de arriba se queda la cáscara del café. A la parte de atrás de la máquina sale toda la cáscara. Que recuerden que la podemos llevar para el compost o también la podemos deshidratar para hacer el té de café. En esta finca hacemos un proceso que se le llama tradicional. Este proceso tiene 5 pasos. El primer paso fue la recolección, que ya le hicieron ustedes. El segundo paso es este, desculpar. Vamos a pasar a un tercer paso, que es el paso de la fermentación. En el paso de la fermentación es dejar la almendra dentro de este tanque en un tiempo de 22 a 24 horas fermentando. En ese tiempo de 22 a 24 horas fermentando, se va a desprender el mucílago de la almendra. Para esta fermentación no le ponemos agua, no le ponemos nada. Lo único que se utiliza es esto, que se llama el fermaestro. ¿Qué hago con el fermaestro? Apenas despulpo. Cojo una muestra del tanque, en este caso la voy a hacer de lo que recolectamos, y lo dejo completamente lleno, lo tapo y lo ingreso al fondo del tanque. Después lo pongo al fondo del tanque, lo curo con las mismas almendras. Después de esas 22 a 24 horas yo regreso y lo saco. Le doy 3 golpecitos, 1, 2 y 3. Si en esos 3 golpes se reduce a esta línea, es porque ya está listo para el próximo paso. Ya está listo el paso de la fermentación. Si queda más hacia la parte de arriba, es porque le hace falta más tiempo de fermentación. Vuelvo y lo ingreso al tanque. Si sobrepasa la línea, es porque se sobrefermentó.
Cuando se sobrefermenta, perdemos calidad, porque la almendra va a quedar negra o manchada. Debemos de venderlo para cafés pasillas. Café como que se oxida, ¿no? Se oxida, se vuelve negro. Sí, similar. Súper importante utilizar el permaestro porque como el clima varía, en épocas de sol se demoran las 22 a las 24 horas. En épocas de lluvia se puede demorar de 30 hasta 32 horas fermentando. Literalmente el permaestro es una muestra del tanque para nosotros saber si ya está listo o no. Si está listo el permaestro, está listo de todo el tanque. Si le hace falta, le hace falta a todo el tanque. Preguntas hasta el momento. Y la idea de la fermentación es quitarle el removerle lo dulce. El sol es parte de la fermentación más rápido o más lenta. Sí, si tú tienes un día soleado va a ser más caloración y es más fácil para que lo desprenda. Es factor. Exponerlo al sol sin techo ni nada, vamos a tener problemas porque el sol lo va a secar. Lo va a desprender. Cuando lo tenemos fermentado pasamos a un cuarto paso que se llama el paso de lavado del café. En el paso de lavado le ponemos agua a la almendra que tengo dentro del tanque que ya está fermentada, dejándole un nivel de la almendra al nivel del agua de 20 centímetros. Luego paso a mezclarlo con esta pala o paleta que observamos acá, que es esto. Tiene círculos. Al momento de que mezclamos, hace fricción la almendra y el agua y me ayuda a sacar los restos del mucílago. Al momento que le aplico agua y mezclo con esta pala o paleta, van a subir unos granos que se llaman flotantes. Son los granos verdes, negros y desnutridos. Eso lo retiramos para pasilla. La buena almendra se queda en la parte de abajo del tanque. Cuando queda la almendra de la parte de abajo del tanque, la continuamos lavando. Le ponemos 3 veces agua y las 3 veces mezclamos. Cada lavada se demora de 10 a 15 minutos. El agua que sale de estos tanques, cada tanque tiene una rejilla, como lo pueden ver, sale el agua y la parte de afuera unos registros. Va por una manguera enterrada en la tierra y a la parte de abajo hay un tanque que recibe las aguas mieles. Aguas mieles porque va a ir con todo este mucílago. ¿Recuerdan qué le ponemos a esta agua para volver a usarla, volver a reutilizarla? Microorganismos. Le ponemos microorganismos para que se coman todo ese dulce y ahí sí volver a reutilizar el agua. ¿Qué ocurre si reutilizamos el agua directamente con este dulce? La planta se quema, se muere porque es una agua pesada y dulce que le va a afectar a la planta. Cuando lo tenemos completamente limpio, libre de mucílago, pasamos al quinto paso, que sería el secado del café. Aquí ya hemos hecho el beneficio tradicional, que es el que hacemos en la finca, que son 5 pasos. Vamos a recordarlo. El primer paso fue, segundo paso, tercero, la fermentación. El cuarto. El lavado y el quinto sería el secado. Beneficio tradicional, 5 pasos: recolección, despulpar, fermentar, lavar y secar. Acá en este proceso siempre apartamos las selecciones y los pasos, o 5 selecciones, 5 pasos. ¿Por qué? Porque hay otras fincas que hacen los 5 pasos, pero hacen 2 o 3 selecciones. Entonces siempre separamos las selecciones y los pasos aparte. Aquí ya llevaríamos 5 pasos y 3 selecciones. La primera la hicieron en la planta, la segunda se hizo al momento que se lavó, que se sacaron los flotantes. Y la primera se hizo en la planta, la segunda la hice yo y la tercera se hizo en los flotantes. Okay. Existen 2 procesos más, está el honey y está el natural. El honey son solo 3 pasos. Recolectamos, despulpamos y secamos. Lo llevamos al secado con el dulce del café. Al secarlo con este dulce le dan unas notas más dulces en taza. Está el natural, que son solo 2 pasos. Recolectamos y secamos. Lo llevamos al secado con la cáscara del café. Al secarlo con esta cáscara le dan unas notas más ácidas en taza. Esto pasa porque hay baristas buscando diferentes sabores en taza. Diferente proceso cambia el sabor en taza. Honey es más dulce, el natural es más ácido y el tradicional es una taza balanceada. Podemos encontrar hasta 42 notas distintas en una taza tradicional. Siempre vamos a encontrar diferentes notas.
Todo depende de cómo se alimentó la planta. Cómo se alimentó y cómo ha sido el proceso. Porque si tú tienes una mala fermentación en el tradicional, les va a cambiar. Todo depende de un buen proceso, una buena taza de café. ¿Tostado se hace después de...? Sí, ya lo vamos a ir a ver al secado y ya pasamos a la parte de... ¿Secado al intemperie? Es al sol. Y chicos, acá hemos llegado al secadero de café. El secadero de café está construido en guadua, materia vegetal, es una variedad del bambú. En Colombia es conocido como hierro natural, construyen casas, fuentes, y se ha construido el secadero. El café lo seca el aire y el sol, pero está construido un plástico para que entren rayos solares, alrededor tiene una malla para que entren corrientes de aire. Lavamos el café, lo traemos y lo extendemos y le hacemos una cuarta selección. Lo extendemos en estas camas que se le llaman paseras. Se le llaman paseras porque tienen unos secados o la utilizan para secarlo así más fácil. La cuarta selección que se le hace acá al extenderlo es sacarle masa corta, granos partidos, granos negros y granos blancos que son referentes a los verdes. Después de que se haga esta selección, las primeras 8 horas se va a mezclar con este tenedor cada 15 minutos. Súper importante mezclarlo cada 15 minutos las primeras 8 horas para evitar atraer hongos por la humedad y para que tenga un secado uniforme. Después de que lo hemos mezclado las primeras 8 horas cada 15 minutos, lo podemos mezclar de 2 a 3 veces al día. El paso del secado en época de sol se demora de 8 a 10 días, en época de lluvia 20 días hasta un mes. En este estado se llama café pergamino seco. Pergamino porque acá podemos coger un grano y removerle esa segunda piel. Esa segunda piel luce como una hoja pergamino, por eso es que se llama café pergamino. Karen, perdón, ¿puedes levantar el tenedor? Gracias. Fuerte. Luce como una hoja pergamino, pero es que se le llama café pergamino seco. El grano verde es el que continúa para el proceso de la tostión. En este estado debe tener un típico el segundo, cogemos un poquito, lo ponemos en la palma de la mano, le ponemos la otra y la movemos circularmente. Si fácilmente se le remueve esa segunda piel, quiere decir que ya está listo. Sobresecada, la máquina de mi padre la partió, se la comieron insectos. Desnutrición en la planta, cuando la secamos en el suelo, no en una pasera, ocurre que la podemos pisar, se explota el grano, hace parte de los defectos. Se seleccionan los 14 defectos sacando la mejor almendra y pasando la parte de la tostión. Recuerden que teníamos un kilo en café pergamino, que es 5 que un kilo en pergamino. De ese kilo le removemos la segunda piel, le quitamos los 14 defectos y lo tostamos y nos quedan 500 gramos de café. Eso quiere decir que de 5 kilos en cereza estamos sacando 500 gramos de café, un café de muy buena calidad pasando por un buen proceso. Aquí ya pasamos a observar las tostiones, vamos a observar tres clases de tostión, oscura, media y clara. Acá hay diferentes marcas que utilizan diferentes tostiones. La tostión oscura es llamada como francesa o italiana. La suelen utilizar mucho en Europa porque les gustan los cafés fuertes. Pero también son utilizados para las pasillas, cafés de mala calidad, dándole una alta tostión, dándole un sabor amargo y ocultándole todos los malos sabores. Las características de la tostión oscura, el amargo predomina, aroma tostado, sabor fuerte, color oscuro, aspecto aceitoso. La tostión media suele utilizar en Colombia o para cafés de muy buena calidad porque ha sido menos notable, floral dulce, alto nivel de cafeína y mucho aroma. Diferencia entre tostión media y tostión clara, la clara casi no tiene aceites y es un poco más ácida. Y acá hay un dato importante, mayor tostión, menor nivel de cafeína. A menor tostión son más altos los niveles de cafeína. Muchas personas creen que la tostión oscura, por lo que sabe y huele fuerte, tiene más alto nivel de cafeína, pero no, literalmente queman el café. Quemándole la cafeína, los sabores naturales de un buen café y los aceites naturales.
Yo siempre recomiendo que compren tostiones medias para poder encontrar cafeína, sabores balanceados y aceites naturales de un buen café. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿No? El agua y el café. La molienda gruesa se utilizó para el de esta mañana en olleta o café de olla, que también le llaman en México. Se debe utilizar una gruesa porque tiene mayor contacto con el agua y va a tener una buena extracción. Utilizamos para la prensa francesa también la molienda gruesa y la turca. La molienda media se utiliza para todo método de filtrado, como un dripper, como un moka, un siphon. Todo método de filtrado vamos a utilizar una media. ¿Por qué? Porque si utilizamos una gruesa para un método de filtrado, es más corto el contacto con el agua y no va a tener una buena extracción. Si utilizamos una fina, se pasa por el filtro y los catadores lo llaman como taza sucia, porque quedan partículas de café al finalizar la taza. La molienda fina es ideal para el espresso machine. El espresso tiene un filtro súper delgado que al momento de que pasa el agua hace turbulencia al llegar con el café y pasa rápidamente. Si llegamos a utilizar una gruesa o una media, pues al momento de que pasa rápidamente se puede tapar y se puede explotar la máquina. ¿Okay? El espresso, muchas personas creen que tiene alto nivel de cafeína, pero no. Son solo 25 a 30 segundos que tiene contacto con el agua, que es súper corto el tiempo para que libere cafeína. Y pasa el agua súper caliente, literalmente quemando el café. Las preparaciones que tienen mayor nivel de cafeína son las que tienen mayor contacto con el agua. Mayor contacto con el agua, mayor cafeína vamos a obtener en taza. Siempre comprar una tostión media y un alto contacto con el agua. Okay. ¿Pregunta? ¿No? ¿Y el sifón? El sifón es una molienda media y es también el método de filtrado. Ahorita vamos a hacer una preparación en prensa francesa. Les voy a explicar paso a paso de qué forma se hace esta preparación. Esta preparación se va a utilizar una molienda gruesa porque tiene una extracción de 8 a 10 minutos. Esta es la que me gusta a mí y la que recomiendo porque tiene alto el contacto con el agua. Y también métodos de filtrados que tienen entre 2 y 3 minutos contacto con el agua. La otra preparación que también tiene alto nivel de cafeína es el cold brew. El cold brew es una bebida fría, y la preparación se hace fría y tiene contacto con el agua de 8 hasta 24 horas. Entonces, esa la pueden buscar en una cafetería. Starbucks. La prensa francesa versus el drip. La prensa francesa te va a dar más aroma. Bueno, en el método de preparaciones también depende qué estás buscando. Si más aroma, me refiero a sabor. Más también. Cuerpo. Más cuerpo. La prensa francesa tiene un buen cuerpo, tiene sabores balanceados y tiene alto contacto con el agua. Si tú buscas cuerpo y sabores balanceados, te recomiendo una prensa francesa. Si tú buscas una ácidos más en el café, que sientas notas más ácidas, una taza más suave, te recomiendo un método de filtrado. Si ya buscas ese amargo en la taza de café, pues ya hazte un expreso, pero no tiene alto nivel de cafeína. ¿Y aunque sea medio? No, porque el expreso es... Pero ya sabes cuál te puedes dar por la tarde y por la noche. Y cuál por la mañana. Exacto. ¿Con cuál comienzas el día y con cuál terminas el día? De café, que una taza normal, no siendo hasta ahora el mundo del café, y se les puede quedar mal molido o muy molido. Entonces, es mejor que compren el molino que traiga definidas sus molinos. Son más caritos. Me ha pasado que cuando muevo distintos tipos de café.
Ok. Algunas veces me queda la mano, yo toco el café. Que nunca debemos de recalentar el café. Al momento que recalentamos un café va a generar toxinas que nos va, al momento de consumirlo nos va a hacer daño para el cuerpo. Y pues al recalentarlo le cambia completamente los sabores al café. Y tampoco ponerlo en el microondas. Si te fríe el café, si se te queda por ahí un poquito de café, tómatelo frío. Así que voy a mojarla completamente. Luego paso a medir el café. Una taza de café colombiana que es 125 mililitros hace 7 gramos de café. Es una taza pequeña. Una cucharada por taza. Sí, una cuchara de las típicas, una sopera. Apenas hierve el agua hasta los 100 grados centígrados de caliente. Si la ponemos a los 100 grados centígrados, vamos a quemar el café. Debemos esperar que baje la temperatura, que quede entre un 89 máximo 92 grados centígrados, para evitar quemarlo. Yo tengo el termómetro que me mide la temperatura del agua, por si no lo llegan a tener en casa, pueden esperar que hierva, apagarlo y esperar que baje la temperatura de 1 a 2 minutos, dependiendo del clima donde estén ubicados. Luego pasamos a aplicar el agua de una forma circular para generar una turbulencia y una explosión de sabor. Aquí observamos la espuma. La espuma quiere decir que es un café fresco. Entre más gruesa la espuma, quiere decir que mayor frescura tiene. Si no, un café no tiene espuma, es un café viejo. Okay. Te lo puedes poner en la piel, en las piernas, y para la celulitis. O hazlo tu pelo. Continuamos aplicándole el agua, siempre recuerden, de esta forma circular. Y esperamos de 8 a 10 minutos. Para que tenga una buena extracción, recuerden que es moliendo algo. ¿Listo? Mientras que esperamos este tiempo, vamos a hacer el quiz. ¿Dónde será? ¿Aquí? Sí, acá. Nos ponemos para una fotito grupal. ¿Yo? ¿Ella quiere salir? Bueno, por ¡Mira, y sí! Y les voy a pedir una promesa, chicos. No vuelvan a tomar mal café. No, we're not going back. Recuerden que sea un café arábigo con tostión media. Siempre comprarlo en grano y observen el empaque al momento de comprarlo. Que tenga esa trazabilidad. Muchas gracias, chicos. Gracias.